sección de pronóstico del tiempo, vamos a ver los valores de temperatura que tenemos en el estado de Tamaulipas. Les hemos estado comentando acerca del frente frío número uno de la temporada, que está dejando algunas precipitaciones en el noreste de nuestro país. Asimismo, también tenemos lluvia e inestabilidad importante en la porción norte de nuestro estado. Nuevo Laredo, 25 grados, condición de cielo mayormente nublado, con periodos de precipitaciones importantes. Ciudad Victoria, 28 grados. Mante, 30 grados hasta el momento. La zona sur de Tamaulipas, continuamos con 31 grados. Reynosa y Matamoros, 29 grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos 3 días. Se va a incrementar la probabilidad de precipitación en el transcurso de esta semana. Mañana todavía vamos a tener condiciones un tanto similares a las del día de hoy. No se descarta que en el transcurso de la madrugada lleguemos a tener algunas lluvias, pero por la tarde 31 la máxima, 26 la mínima, probabilidad de lluvia 20%. A partir del miércoles el Servicio Meteorológico Nacional nos indica que en el transcurso de la tarde sobre todo comenzará a registrarse inestabilidad ya al caer la noche, posiblemente actividad eléctrica, 31 la máxima, 25 grados la mínima, probabilidad de lluvia 40% y se sigue incrementando este próximo jueves. Tormentas eléctricas se esperan para nuestra zona, 31 grados será la temperatura máxima y continuamos con un valor mínimo de 25 grados centígrados. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Soy Evelyn Jiménez. Excelente tarde. Hasta luego.